video. Ok, buenas tardes ya a todos y todas. Bienvenidos a la tercera ponencia de nuestro evento SOSBI Incluyente Edición Día de Muertos. En este momento tengo el honor de presentarles a Carlos Eduardo Favela Zavala, que nos acompaña con la ponencia Discapacidad, la enseñanza de la lengua inglesa y discapacidad visual. Y voy a leer su semblanza. Es licenciado en comunicación y periodismo, acreedor a la medalla Gabino Barreda. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Cuenta con una certificación en estándares internacionales de accesibilidad web. Su experiencia profesional se centra en materia de inclusión, trabajando como ponente en temas de toma de conciencia, diseño y elaboración de material educativo inclusivo, asesoría y apoyo a la comunidad estudiantil con discapacidad. Desde el 2016 labora en la FES Aragón y en el año 2019 queda como responsable de los proyectos de inclusión de la facultad. Actualmente coordina el curso de inglés de 4 habilidades dirigido a personas con discapacidad visual y participa en la comisión para la firma del convenio entre INTI, FES Iztacala, UNAPDI y FES Aragón. Gestionó el primer taller de estrategias para la búsqueda de empleo dirigido a personas con discapacidad en la FES Aragón. Es asesor en el proyecto multidisciplinario Adaptación Vehicular para Personas de Talla Baja, así como del libro Percepciones de Color. Participa como profesor en el proyecto PAPIME, Estrategias Didácticas para la Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Inglesa a Personas con Discapacidad Visual. Finalmente, lleva la vinculación con instituciones en temas de inclusión. Carlos, bienvenido. Es un honor tenerte con nosotros en este evento. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, me llena de orgullo. Gracias por haberme invitado, Ana, y todos los que organizaron este evento. Sin lugar a duda, el abrir espacios como este enriquece mucho y, lo más importante, nos dejan mucho aprendizaje. El día de hoy vamos a abordar un tema que es que me encanta, que me gustaría transmitir esta pasión que tengo al respecto, y sobre todo a través de uno de los cursos que nos ha dado grandes resultados, que nos ha hecho ser muy feliz aquí en la facultad, y sobre todo, bueno, que ustedes puedan compartir conmigo un poquito esta hora, que podamos disfrutar y sobre todo interactuar. Les voy a pedir un favor enorme a todos los que estamos el día de hoy, a la gente que nos sigue tanto en Facebook como en Zoom directamente. Me gustaría empezar con una dinámica. ¿Por qué? Porque yo creo que empezar con una dinámica nos puede despertar y sobre todo hacer comprender un poco más el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es discapacidad visual. Así que les voy a pedir un favor enorme, por favor, ya sea a través de Facebook o a través de Zoom, escríbanme su nombre rápidamente para conocerlos también y, bueno, yo saber con quién estoy tratando, quién está viéndome y, sobre todo, igual a los que están en Zoom, para conocerlos rápidamente. Por favor, escríbanme a través del chat, no sé si se puedan, que se habilite el chat tantito para conocerlos. Ok, estoy con Jesús Ramón, mucho gusto, Jesús. Mucho gusto, mucho gusto. Jessica Camacho, Martínez Hernández Luis, perfecto. Matías Olarte Rogelio, mucho gusto a todos los que nos acompañan. Estamos dando también tiempo para ver si alguien más se integra y entre más seamos, mucho mejor. ¿Quién más? ¿Quién más? Diego Gómez, mucho gusto, Diego. ¿Quién más? ¿Quién más se integra? Perfecto. Alma, mucho gusto, Alma. Vamos a hacer lo siguiente. Ya me lo escribieron. Ahora, cierren sus ojos. Cierren sus ojos y vuélvanme a escribir su nombre. Con los ojos cerrados, escríbanme su nombre. Por favor, quiero ver cómo les va con esta pequeña experiencia, con esta pequeña actividad. ¿Cómo les va? A ver, por favor, escríbanme su nombre. Hola, José David, por favor. Ok, por ahí hay unos nombres raros. Hace rato eran Alma y ahorita es Aña, no sé qué, Carlos Alfredo, demás. Híjole, ya no coinciden los nombres. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió, chicos? Cuéntenme por el chat. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Karen Alondra, ok. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Algunos lo hicieron a la primera. ¿Fue difícil? ¿Por qué, Jessica? A ver, es bien importante entender este punto. Fue difícil ubicarme un poco.
Nosotros seguramente ya decíamos, ah, es bien fácil escribirlo, sin problema alguno, porque ya soy experto en el chat y yo no requiero estarlo viendo. Ojo, cambió un poco la circunstancia, ¿no? Y ya no eran los nombres, ya es unos nombres medios extraños de David también que nos comparte por acá. Entonces, con esto vamos a entrar. ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué fue lo que ocurrió ahorita? Les dije, cierren sus ojos, ¿no? ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraron? No le atinaron a las letras. Muchos me cambiaron un nombre. De esto va esta hora que vamos a trabajar. Y bueno, esto más que una conferencia, me gustaría hacer un taller, algo dinámico, para poder interactuar con ustedes y, bueno, que se lleven el mayor aprendizaje posible en torno al tema de discapacidad visual. Muchísimas gracias a todos los que me escribieron. Ana Laura dice, perfecto, ella sin problema. Y, bueno, por ahí, muchísimas gracias a los que participaron. Vamos a hablarles en torno al tema de discapacidad. Yo les pregunto, el tema de discapacidad, ¿qué tanto impacta en nuestro día a día? ¿Se han puesto a pensar cuántas personas con discapacidad hay en México? ¿Hay muchas? ¿Hay poquitas? ¿Minoría? ¿Qué opinan? Desde aquí debemos de partir. Con cifras, a lo mejor esto nos puede cambiar el panorama y entender la importancia de generar acciones en beneficio de una comunidad, ¿sale? En beneficio de un sector en el cual resulta indispensable garantizarle sus derechos. Si me siguen con esta pequeña presentación, la presentación se va a dividir en tres partes. Vamos a hablar la parte de la lengua inglesa, de la importancia de la lengua inglesa, la parte de la discapacidad y la combinación de estos elementos, ¿sale? Voy a empezar con esta pequeña oración que dice, a different language is a different vision of life, ¿no? Un idioma diferente es una visión diferente de la vida. De aquí debemos de partir, porque exactamente es el curso de inglés dirigido a personas con discapacidad visual. Yo les pregunto a la gente que nos acompaña y a la gente que nos acompaña por Facebook y que nos acompaña por Zoom, ¿por qué es importante el aprender otro idioma? ¿Por qué es importante? Me gusta que me escriban, por favor, ¿por qué sería importante el aprender otro idioma? Hay muchas oportunidades. ¿Por qué aprenderías también un idioma? De aquí también es importante tomar en consideración. ¿Por qué es importante y por qué te gustaría aprender un idioma? Muchas son las razones que seguramente ustedes van a encontrar y habrá quien me diga. Habrá quien me diga. A mí me gustaría estudiar inglés por cuestiones de trabajo, ¿no? A mí el inglés me abre muchas puertas. Es una herramienta que hoy en día en cualquier trabajo, si sabes inglés, es un plus para ti. Eso es indispensable y sobre todo muchas veces el saber hablar inglés se refleja de manera monetaria, de manera económica. Entonces, el hablar inglés resulta hoy en día indispensable en muchos trabajos. ¿Qué otra opción seguramente pensaron? A mí por educación, ¿no? A mí me gusta conocer, el aprender y sobre todo encontrar información, que mucha información que hay para el ámbito educativo también se encuentra en inglés, ¿no? Entonces, los últimos estudios, investigaciones se encuentran en inglés y, oh sorpresa, aquí muchas veces o las personas se encuentran con una barrera por no saber hablar inglés, ¿no? Siguiente, por vacaciones. ¿Sabes qué? A mí, yo me voy a ir de vacaciones el siguiente mes y pues yo quiero aprender a hablar inglés para mínimo para hablar con las personas, ¿no? Hablarlo y a ver cómo puedo interactuar con ellos. Opción también válida. Otra persona seguramente va a decir, para conocer otras culturas. Exactamente es lo que te permite conocer un idioma, conocer otras culturas. Alguien me va a decir, es por moda, es que el inglés es lo de hoy, o a lo mejor ya no es lo de hoy, a lo mejor hay otro idioma que es lo de hoy, ¿no? Pero es uno de los idiomas más aprendidos. El estudiar inglés es porque muchas veces es uno de los idiomas más aprendidos y lo hacemos por la necesidad, porque el inglés hoy en día abarca en muchos aspectos de nuestra vida. Por desarrollo personal es otra opción que seguramente uno de ustedes dijo, yo quiero más por desarrollo personal, y también por arte y literatura. Estas son las opciones que nos permite ver el por qué estudiar inglés. Desde aquí debemos partir. Ahora bien, ¿qué más surge en torno al idioma? La importancia de aprender otro idioma. Surge también el interactuar y conocer otra cultura, lo que resulta sumamente importante. Cuando conocemos, también nos apropiamos de la cultura, de esos valores, de la forma de vida de las personas de otras culturas. Y es importante entender el respeto a la diversidad. Somos seres diversos. Y es aquí donde entra un punto muy importante. Entonces, la importancia de aprender otro idioma es interactúas y conoces otras culturas, hay una apropiación de valores y también un respeto a la diversidad. Siguiente con esto,
Vamos ahora sí a las cifras. Por aquí, José David me decía 6.5 en el 2019 de la población mexicana según el INEGI. Ok. De acuerdo con la última encuesta nacional de dinámica de la geografía, NADIP 2018, marca que una población con discapacidad hay alrededor en 2018 de 7.877.805 personas. Ojo, repito, 7.877.805 personas. Un número, yo creo, bastante considerable, que es una población que no podemos dejar de lado porque son bastantes personas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Estos números significan algo? ¿No significan algo? No lo sé. Vamos a verlo ahorita en esta sesión. Siguiente. ¿Cuántos son hombres? 45.9% y mujeres son 54.1%. Ahora bien, de acuerdo con esta encuesta, señala qué porcentaje de población con discapacidad, ya sea por alguna dificultad. Vamos a centrarnos únicamente en aquellas que tienen dificultad para ver, aunque usen lentes. En 2018 es el 39%. ¿De cuánto ya estamos hablando? Millones de personas, ¿no? Entonces, el decir, este tema de la discapacidad es un tema que no nos impacta o que no influye directamente, claro que impacta, claro que influye, sobre todo porque vemos que hay una gran cantidad de personas que tienen una discapacidad. Ahora lo importante va a ser, ¿cómo relacionamos o cómo le garantizamos a este derecho a la educación, muchas veces de las personas con discapacidad, al aprendizaje de un idioma? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? Póngase a pensar lo siguiente. ¿Cuántas personas con discapacidad tienen derecho a la educación? ¿Qué tan fácil es el derecho a la educación? ¿Cuántos de sus derechos se les hacen realmente válidos? ¿Cuántas personas tienen la igualdad de oportunidades que los demás compañeros? Yo les pregunto, y también me gustaría que me escribieran por el chat. Estamos hablando de discapacidad, pero ¿se entiende qué es la discapacidad? Desde ahí partimos. ¿Qué es la discapacidad? Escríbanle si son tan amables en el chat, ya sea en Facebook, que los estoy leyendo, o también a través de Zoom, que me digan qué es la discapacidad o qué es lo que entienden por discapacidad. Porque ese es el término que debemos de partir. ¿La discapacidad solamente es una condición de la persona o es algo más? ¿Algo más influye? No me dejen solo, no me quiero parecer un monólogo y me encantaría que me escribieran para poderlos leer y comprender y sobre todo poder interactuar. ¿Qué es la discapacidad? ¿Cómo comprenden ustedes la discapacidad? A ver, ¿quién escribe en el chat? ¿Quién es el valiente? ¿Quién escribe? ¿Quién escribe? ¿Qué es la discapacidad? ¿Por qué hago tanto énfasis en este? Porque muchas veces no se comprende esta definición de discapacidad. Jessica me pone limitaciones, falta o limitación alguna de la facultad. Ok. La discapacidad solo depende de la persona, como la limitación de hacer algo que todos los demás. Ok. Ojo, a todos los que me acompañan en Facebook también. La discapacidad solo depende de la persona. Desde aquí es importante entender, solo depende de la persona. Les voy a enseñar una fórmula que es muy sencilla y sobre todo que nos va a permitir comprender qué es la discapacidad. La discapacidad es la suma de dos factores, de las deficiencias más las barreras sociales. Por ejemplo, aquí Ana Laura dice, creo que el desconocimiento de este tipo de términos hemos ido desapareciendo de este sector y siempre lo relacionamos con diferente. Exactamente. Exactamente, siempre lo relacionamos con algo diferente. Ojo aquí, ¿qué es la discapacidad? Esta es una fórmula que si se la aprenden van a entender mucho de los conceptos de la discapacidad. Es la suma de las deficiencias más las barreras. Barreras físicas, barreras sociales y culturales también, ¿no? ¿Cuáles son nuestras deficiencias? ¿Cuáles son las deficiencias? Las deficiencias pueden ser sensoriales, ya sea auditiva o visual. Pueden ser intelectuales, pueden ser psicosociales, pueden ser físicas, ¿sale? Son estas limitaciones, las deficiencias son las limitaciones que impiden el libre desplazamiento y la autonomía de las personas con discapacidad, ¿no? Ya sea una función temporal, perdón, una función temporal o, a ver, repito las ideas, las deficiencias son las, aquellas limitaciones en las funciones o estructuras del cuerpo, ¿sale? Ya dijimos, pueden ser sensoriales, intelectuales, psicosociales o físicas, más las barreras. Entonces, cuando hablamos de barreras, nos hablamos de barreras físicas y barreras sociales y culturales. ¿Cuáles son las barreras físicas que encontramos o que las personas con discapacidad se encuentran día a día? Pues son muchas. Una de ellas es el transporte público.
Yo les pregunto, ¿el transporte es accesible? ¿El transporte es accesible? Díganme, contéstenme. No todo, exactamente, no todo es accesible. No todo es accesible. Algunos lo son, casi ninguno. Hay esfuerzos que se han hecho, sí es cierto, y hay muchos transportes que buscan ser accesibles. Sin embargo, aún falta mucho. Alguien me va a decir el metro. Sí, pero también el metro en ocasiones resulta un peligro. Si se dan cuenta, la guía podotáctil luego está con una enorme barrera, ¿no? Hay una persona vendiendo a lo mejor, hay una traba ahí y ya no puede pasar la persona. ¿Qué otro transporte consideran que puede ser accesible? ¿Quién más me dice otro transporte que digan, este es totalmente accesible? Muchas veces, a lo mejor hasta en el Metrobús también dices, es accesible, sí, pero luego el camión queda muy separado, híjole. Si queda muy separado, es una complicación, ¿sale? Entonces, pónganse a pensar, ¿solamente la discapacidad depende de la persona? No, también depende de estas barreras con las que se encuentra en su día a día. Acceso a la información, ¿qué tanto las personas pueden tener un acceso a la información? ¿Qué tanto hay en el sentido de formatos accesibles, ya sea braille, macrotipos, ¿no? Que una página sea accesible. Aquí me menciona Luis Roberto, ¿hay taxis especiales para personas con alguna discapacidad? Ok, sí, sí hay algunos taxis, exactamente. Pero en cuanto al acceso a la información, si se dan cuenta, ¿qué tanto acceso a la información tiene una persona con discapacidad? Es muy limitado en muchas ocasiones. Ahora bien, en cuanto a la comunicación, seguramente ahorita ya vieron la clase de lengua de señas o conocen sobre lengua de señas y a lo mejor sí les digo. Muchos van a decir, bien, ¿no? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Pero si no, aquí hay una barrera. ¿Qué pasa con todas las personas que tienen personas sordas, por ejemplo? Aquellos que saben lengua de señas, aquellos que no saben lengua de señas, ¿cómo se comunican? ¿Cuál es el problema de la comunicación? Es otra barrera, ¿sale? Y por último, los edificios. ¿Qué edificios conocen ustedes que sean realmente accesibles? Un edificio que me digan, este es muy accesible. Es de los más accesibles que encuentro. Piensen. ¿Las escuelas son accesibles? ¿Las escuelas, ya sea facultades, la FES Aragón, en general la UNAM, es accesible o no? Hay muchas barreras. Entonces vamos sumando a esta cuestión de la discapacidad, que resulta deficiencias más barreras sociales. Se dan cuenta, las barreras pueden ser físicas. Y aquí menciona, son muy pocos edificios, exactamente, muy pocos edificios son accesibles. Y por último, ¿qué pasa en las barreras sociales y culturales? ¿Cuál es una de las grandes cuestiones? Muchas veces estas barreras sociales y culturales generan prejuicios hacia las personas con discapacidad. Hay actos de discriminación en torno a ellos debido a que una de las cuestiones es toda esta serie de tabúes que se manejan referente a las personas con discapacidad. ¿Cómo es vista la discapacidad? Por ejemplo, me gusta poner este ejemplo siempre. En las novelas, ¿qué le pasa al malo al final de una novela? Ya sea que se muere o qué más. Ya sea que se muere, se va a la cárcel o ¿qué más puede hacer? ¿Qué más le pasa al malo o al villano de una novela? ¿Quién me dice? ¿Qué más? ¿Qué le pasa? A ver, recuerden, ¿quién me dice esto le pasa? Termina con alguna discapacidad, exactamente, termina en silla de ruedas. Y ojo, entonces, ¿la discapacidad es un castigo? ¿La discapacidad es un castigo realmente? ¿O por qué no los venden así? ¿O por qué se transmite de esa forma? ¿No? El castigo que le va a pasar a quien se porte mal es que tenga una discapacidad. Ya sea que termine en silla de ruedas, ya sea que sea una persona, al final, una persona ciega, no lo sé. ¿Qué otros prejuicios son los que se generan en torno al tema? Pues muchos, ¿no? Desde la forma en cómo nos dirigimos hacia una persona, desde ahí debemos de cambiar. Y es importante conocer aquellos términos que nos permitan ir cambiando los paradigmas y sobre todo referirnos hacia una persona con discapacidad desde un enfoque y de una forma no discriminatoria. ¿Con qué términos nos referimos a una persona con discapacidad? Son muchos los términos que se usan para referirse a una persona con discapacidad. Ya lo platicábamos o ya lo comentaban hace rato, ¿no? Muchas veces la discapacidad es vista como ay, el enfermito, ¿no? Pobrecito, el malito. ¿Qué más? Ay, el minusválido, vale menos, ¿no? Es alguien que necesita, es una persona con capacidades diferentes. ¿Qué es una persona con capacidades diferentes? ¿Quién me dice?
¿Qué es una persona con capacidades diferentes? ¿Por qué englobamos a este sector? ¿Sale? Ya dijimos entonces, la discapacidad es la suma de las deficiencias más las barreras físicas o sociales. Y ahora bien, ¿cómo empezamos o dónde podemos nosotros abonar y sobre todo ir cambiando paradigmas a través de esta concepción, de estas barreras sociales, irlas eliminando y también conocer los términos para referirnos de una forma no discriminatoria a una persona con discapacidad? Entonces, podemos hablar de personas con discapacidad que siempre se dicen discapacitado, atribuyendo únicamente a la condición física de la persona, personas con capacidades diferentes. ¿Qué otro término han escuchado? ¿Qué otro término han escuchado? El enfermito, el malito, necesidades especiales y demás, ¿no? Entonces, entendiendo este punto, el loquito, ¿no? Para personas usuarias de silla de ruedas, pues también el cojo, personas con una discapacidad física, el tullido y demás. Todos esos términos resultan peyorativos, resultan discriminatorios. Entonces, el término para referirnos es personas con discapacidad. ¿Sale? Personas con discapacidad es atribuirle la condición de persona, de ser humano, más una discapacidad, ya sea una discapacidad física, una discapacidad intelectual, una discapacidad psicosocial o una discapacidad visual. ¿Vamos bien hasta aquí? A ver, díganme en el chat si vamos bien hasta aquí o ya los confundí mucho. Cuéntenme cómo vamos. Cuéntenme, me gustaría leerlos. ¿Vamos bien hasta aquí los que me acompañan aquí en Zoom? Bien, muchísimas gracias. Gracias por aquí en el chat también. Todo muy bien, gracias. ¿Qué pasa entonces con los términos para referirnos a personas con discapacidad visual? Muchas veces seguramente han escuchado el término, ¡ay, el cieguito! ¿No? ¿Y por qué hacemos cieguito? ¡Ay, porque aquí en México nos encantan los diminutivos para que no se escuche tan golpeado, para que no se escuche tan feo! Entonces, el ¡ay, cieguito! ¿No? Para que no se escuche así fuerte. No, está mal aplicado. El invidente, ¿con qué se relaciona el término videncia, por ejemplo? El término videncia se relaciona con ver al futuro. Entonces, un invidente no es capaz de ver al futuro. Ojo aquí. El corto de vista es otro término que se escucha mucho. El tuerto, el casimiras, por ejemplo. Son términos que seguramente nos dan risa ahorita que lo estamos platicando, pero son términos discriminatorios. ¿Okay? ¿Cuáles serían los términos que podemos aplicar o que serían idóneos para referirnos a una persona con discapacidad? Puede ser persona con discapacidad visual, ya estamos atribuyendo a la condición de persona, más qué discapacidad tiene, en este caso sería visual. Persona con baja visión o persona ciega, ¿ok? Esos términos nos pueden generar o podemos hacer que no sean discriminatorios. Lo más importante no son estos términos, lo más importante siempre va a ser llamarlo por su nombre, ¿sale? Eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy. Vamos a llamar a las personas por su nombre. No hay que decirle, ah, mira, ahí viene el cieguito, ¿no? O ahí viene la persona con discapacidad visual. No, llámalo por su nombre si lo conoce. Sin embargo, si no es así, puedes decir, es una persona con discapacidad visual, una persona con baja visión, una persona ciega. ¿Dudas con los términos, chicos? ¿Dudas con los términos los que me están siguiendo desde Facebook? Por favor, háganmelo saber. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Muchas gracias a todos los que me contestan. ¿No todo bien? Perfecto. Entonces, ya hablamos. Discapacidad, suma de las deficiencias más las barreras físicas o sociales. Términos para referirnos, persona con discapacidad y persona con discapacidad visual, persona con baja visión o persona ciega. Algunas normas de trato para que ustedes también conozcan cómo apoyar a una persona con discapacidad. Pues lo más importante va a ser, en todo momento, preguntar. ¿Necesitas ayuda? Porque no es, vemos a una persona ciega y digamos inmediatamente, ah, necesita ayuda. No, ojo ahí. No es dar por hecho de que una persona con discapacidad va a necesitar ayuda. Pregunta primero, ¿necesitas ayuda? Y la persona te va a decir, sí o no. Segunda pregunta que les sugiero que hagan, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Por qué? Porque si yo doy por hecho de que quiere que lo agarre de la mano y me lo lleve, o sea, a lo mejor y él me dice, no, ¿sabes qué? No quiero eso. Quiero que, por favor, me permitas colocar mi mano en tu hombro, en tu espalda o bien en el antebrazo. ¿Sale? Entonces, dos preguntas básicas es, ¿puedo ayudarte? Y vamos a tener sí o no. Y la segunda va a ser, ¿cómo puedo ayudarte?
¿sale? A partir de ahí, a lo mejor puedes ya generar esta relación, decir, hola, ¿qué tal? Me presento, soy Carlos, te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? ¿Sale? Es importante estos pequeños detalles, sobre todo para que una persona con discapacidad no se sienta que estás invadiendo su espacio, porque si tú llegas y dices hola y lo tocas luego, pues qué, imagínense qué pasa, un susto de no haber, porque me tocas, ¿no? Entonces, es bien importante que nos acerquemos de esta forma. A lo mejor, si le quieres hacer saber que te vas a dirigir a él, le tocas ligeramente el hombro y le preguntas, disculpa, ¿te puedo ayudar? Yo les pregunto, ¿cuántas personas o quién ha ayudado a alguna persona con discapacidad? A lo mejor una persona con discapacidad física, visual o auditiva o lo que quieran. ¿Quién ha ayudado a una persona con discapacidad? Yo. A ver, Luis, me vas escribiendo tu experiencia para conocerla y ahorita la comentamos. ¿Cuáles son las situaciones que surgen siempre cuando vemos a una persona con discapacidad? Pues puede ser el miedo, puede ser situación de rechazo, de no saber cómo actuar y decir, pues mejor que lo haga la persona que viene atrás, ¿no? Y esa persona que viene atrás seguramente dice, mejor que lo haga el otro. Y esa persona dice, no, ¿sabes qué? Que lo haga el que viene hasta atrás. Porque yo no sé cómo hacerlo y pues mejor, al final de cuentas, ya nadie termina ayudando. Entonces, aquí me dicen que varios han ayudado. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? En el metro para que una persona pudiera ayudar. Ok, aquí lo importante es que ya le preguntaste si necesitas su ayuda y cómo le puedes ayudar. Y a partir de ello, él te va a decir, ¿sabes qué? Te va a tomar del hombro, te voy a tomar del antebrazo, de la espalda. No lo sé, depende de cada una de las personas. Recuerda, algunas cuestiones muy básicas son, vas a identificarte, vas a preguntarle si necesita ayuda y a partir de ahí tú le debes ir advirtiendo cuáles son los obstáculos que se puede encontrar. Muchos de ustedes lo han ayudado, ahora hay que hacerlo de la mejor forma, ¿sale? Entonces ya le pregunté, por ahí veo a ciegos a cruzar la calle, es lo común en lo que puedo ayudar. Yo visual, el abuelo de mi prima es ciego y me enseñaron a guiarlos, exactamente. Estaba manejando por Miraventes, vi un señor que usaba bastón, se cayó y pues me bajé. Ok, qué bueno. Ahora vamos a saber o vamos a aprender algunos detalles. Tú lo vas a tomar y le vas a ir indicando qué es lo que hay a su alrededor, cuáles son los obstáculos. No vayas a dar por hecho de que tú vas caminando y la persona vio que había un hoyo. No, tú le debes indicar, disculpa, hay un hoyo, hay algo. ¿Sale? Avísale de los obstáculos. No des por hecho de que tú vas caminando bien campante. Y pues dices, la otra persona va a ver y ching, ya cuando viste, ya se pegó la persona y híjole, perdón, no vuelve a pasar. Nosotros somos personas muy visuales, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, ¿dónde están las cosas? Ah, está ahí una persona con discapacidad visual, ¿qué te va a decir? ¿Ahí dónde? ¿No? Dime dónde. ¿Tú qué debes de indicar? Es decir, está a tu derecha, está a tu izquierda, está enfrente de ti, está detrás de ti. Y no únicamente, pásame el ese que está ahí. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Pasa o no pasa? Posiblemente sí, porque nosotros somos seres muy visuales. Entonces decimos, el ese, pásame, sí, ese que está ahí. El que está por ahí, mueve tu mano. No, indícale, está a tu derecha, está a tu izquierda, está enfrente de ti, está detrás de ti. Es bien importante entonces que ustedes sean muy descriptivos a la hora de poder apoyar a una persona con discapacidad visual, pero también es importante que cuando estés hablando con una persona, si te vas a retirar, se lo hagas saber. ¿Por qué les comento estos detalles? Porque muchas veces nos pasa de que si estamos platicando con una persona con discapacidad visual, pues damos por hecho nosotros cuando estamos platicando con alguien más, que si nos vamos, él se calla. ¿Pero qué pasa con una persona ciega? Si estamos interactuando con una persona ciega y yo me voy sin avisarle, él seguramente se va a quedar hablando, ¿no? Ok, estoy leyendo un comentario, me pidieron ayuda con una dirección en el metro, no tuve la oportunidad de ayudarlo. Ok, seguramente fue una situación a lo mejor para ti, Jessica, complicada, pero es importante, si se puede ayudarlo, adelante. Vamos bien con estas cuestiones muy concretas en cuanto a normas de trato. Otra cuestión sería, si llevamos un perro guía, evitar tocar al perro guía, porque el perro guía está trabajando. El perro guía es hermoso seguramente, y muchos van a decir, ¡ay, qué bonito está el perro! ¿No? Es hermoso el perro. Pero ojo, debes de no tocar. No puedes interactuar porque el perro está trabajando. Entonces, puedes preguntarle a la persona que lo lleva, ¿puedo tocar a tu perro? Y él te va a decir sí o no. Pero tú no puedes estar por hecho de que, ¡ay, perrito bonito! Y lo acaricias, y le mueves, y le juegas, y le quieres dar de comer. No. Evita hacer esas cuestiones, ¿sale? Entonces,
dudas con estas normas de trato a los que me están siguiendo, ya sea en Zoom o en Facebook. ¿Dudas al respecto? ¿Nada? Perfecto. A ver, díganme, los que estamos en Facebook, ¿alguien tiene alguna duda para poderla aclarar lo antes posible? Son algunas normas de trato, ¿sale? Y esta jornada que organizaron los chicos, exactamente es esto, busca fomentar mucho el aspecto de inclusión y una de las formas de hacerlo es a través de unas normas de trato, a través de referirnos a ellos de la forma más adecuada. Ahora bien, les quiero preguntar a todos los que me están acompañando, ¿cuáles son los retos que encuentran ustedes en su día a día? ¿Cuáles son los retos que encuentran en su día a día, ya sea en el ámbito académico, no lo sé, lo que hacen en casa ahorita, encuentran alguna dificultad? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos? Vamos a ponerlo en el ámbito académico. ¿Alguien tiene dificultades al respecto? ¿Alguien tiene dificultades o no hay dificultades? Todo es muy sencillo, todo es muy fácil. No lo sé. ¿Caminar mucho para tomar mis clases? Ok. Ahorita desde casa, ¿qué tan fácil es tomar clases? ¿Qué tan fácil es tomar clases? A lo mejor y falla el internet, a lo mejor la red, ok, la red Wi-Fi. ¿Qué más? ¿Qué otras dificultades? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos para el aprendizaje de un idioma? Les pregunto. ¿Es fácil aprender un idioma o es muy difícil? ¿Es fácil o difícil? A ver, cuéntenme. ¿Es fácil o difícil? Aprender las nuevas tecnologías. Aquí exactamente menciona algo en parte. No todos manejamos las tecnologías de la misma forma. Hay unos que son muy hábiles, hay otros que no lo somos tanto. Entonces, la tecnología hoy en día también juega un factor importante. ¿Qué otro reto? ¿Qué otro reto? Ahora, vamos a enfocarnos en la enseñanza de una lengua. ¿Qué tan fácil es? Aquí menciona Ana Laura, distracciones en casa, ahora que estamos tomando, ¿cuántas distracciones no tenemos? Muchísimas, muchísimas distracciones, ¿no? Al inicio era muy difícil para muchos, sí, sin embargo, a lo mejor ahorita ya agarraron un ritmo. ¿Cuáles son los retos para una enseñanza a una persona con discapacidad visual de la lengua inglesa? ¿Quién diría, yo me animo a enseñarle a una persona ciega inglés? Aquí tengo de todo, tengo profesores, tengo alumnos, tengo de todo. ¿Quién dice, yo puedo enseñar a una persona con discapacidad visual inglés? Yo me aventaría. ¿Quién me dice yo? Al final, ¿es bien fácil, es difícil? No lo sé. Eso me gustaría que ustedes me lo dijeran. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es? Cuando hablamos ahorita, empezamos con el tema del inglés. Posteriormente, abarcamos la discapacidad y ahorita vamos a ver estos elementos en su conjunto. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es la enseñanza de un idioma a una persona con discapacidad visual? Si se dan cuenta, muchas de las cuestiones en la enseñanza del inglés son muy visuales, son sumamente visuales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con esa cuestión? Cuando vemos colores, dicen, señala el color, ¿no? Indica el color que está ahí. Les voy a poner ejemplos. En este caso, nosotros en la FES Aragón tenemos un curso. Y uno de los grandes retos que nos encontrábamos a la hora de transmitir, a la hora de enseñar inglés a personas con discapacidad, era ese tipo de imágenes. Aquí dice, mira la foto y selecciona cuáles se encuentran. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo le explicas a una persona con discapacidad visual? ¿Qué haces? ¿Le dices, pues hay ahí una cosa ahí o qué haces? ¿Cómo se lo puedes transmitir? Aquí Ana Laura dice, yo creo que se requiere una especialización, adquirir vastos conocimientos y herramientas para hechos. Sí, seguramente es mucha capacitación, Ana, mucha. Pero también es algo que se puede lograr. Luis Roberto dice, por audios, ok. ¿Qué otra? ¿Qué otra forma se les ocurre a ustedes? Pónganse a pensar, ¿cómo le dirías a la persona? ¿Por audios cómo? Luis, a ver, cuéntame. Tenemos esta imagen, pero resulta ser que es indispensable para conocer algunos conceptos básicos, ¿no? Para vocabulario. ¿Qué hacemos? Pónganse 2 minutitos. Somos maestros de inglés.
y llega un alumno ciego a nuestro salón de clases. ¡Híjole! ¿Qué hago? Le digo al alumno, cuídate mucho, te mando con otro profesor. Le digo, siéntate y con que estés sentado, ¿pasas? O le digo, ¿cómo te ayudo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían en este caso? Si les llega en este momento y todos en nuestro papel de profesores, todos vamos a enseñar una materia, la materia que queramos, la que ustedes quieran. Si hay un chico ciego, ¿aceptarías el reto o le dirías no? Solo en braille que requiere, a ver, déjenme ver los comentarios muy rápido del chat. Dice, libros con relieve para identificar los objetos, ok. Cuando ellos echan, ponían audios donde ponían una conversación, ok. Solo en braille, pero requiere un método pedagógico especial. Ok. A ver, por aquí tengo una maestra que da en comunicación y periodismo, y si yo le digo, te toca darle comunicación gráfica a una persona ciega, ¿qué hacemos? Comunicación gráfica. Le pregunto, ¿cómo estudia él? Es decir, ¿qué herramientas usa? Y de ahí diseñar el material de enseñanza. Excelente, Lili, excelente. ¿Sale? Esta es una de las complicaciones con las que nos encontramos a la hora de enseñar inglés. Que los libros nos dicen, son muy visuales, dicen, ve la foto y ahora identifica. Siguiente ejemplo. El alumno debe de contestar en la línea. ¿Qué hago? Por ahí me ponen por objetos físicos, como ejemplo, que sean descriptivos, bien, puede ser una opción. Buscaría ayuda, bien, Karen, buscaría ayuda. ¿Qué hago en este caso? Los que están en Zoom, ¿qué harían? El alumno debe de responder, como ahí dice, en los espacios, ¿no? En las líneas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me aviento o no me aviento? ¿Qué harían ustedes? Pónganse a pensar. Y aunado a eso, viene un video. Y dice, el primer día de la oficina. Y muchas veces los videos, si se dan cuenta, no son descriptivos y únicamente pasan imágenes y dicen, ¿qué imágenes había? ¿Qué hace una persona con discapacidad visual? ¿Qué diría? No lo sé, ¿no? ¿Qué debes de hacer? Pues ahorita vamos a entrar con ese tema. Estos son los retos con los que nos enfrentábamos al inicio, cuando iniciamos este curso de inglés para personas con discapacidad visual. No sabíamos qué hacer. Seguramente ustedes ahorita siguen pensando, ¿cómo explicarle a una persona con discapacidad visual? ¿No? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué herramientas tengo y qué herramientas tiene la otra persona? No lo sé. Y esa es una de las cuestiones más importantes. Si ustedes tuvieran un alumno con discapacidad en el plano de que ahorita todos somos profesores, ¿aceptarías el reto o no lo aceptarías? ¿Quién? Escríbanme por el chat. Si tuvieran un alumno con discapacidad, ¿lo aceptarías o no lo aceptarías? Sean honestos, díganme por el chat. ¿Quién diría sí, sí lo acepto? Y, o de plano, híjole, es muy difícil. Y la verdad no me gustaría. A ver, escríbanme por el chat, por favor. Escríbanme. ¿Quién diría, sí, yo me aviento con una persona con discapacidad visual? Dice Anita Pérez, sí, lo aceptaría. Excelente. Sí, lo aceptaría. Ahorita vamos a ver cómo podemos generar esto. En el chat de aquí de Zoom... Sí, pero necesitaría ayuda a un experto. Es difícil, pero creo que si eres profesor, es parte de tu deber. Híjole, aquí es un tema muy cuestionable este, es parte de tu deber, porque aquí tengo experiencias increíbles. Ahorita se las cuento. Bueno, ¿qué elementos? Les voy a dar aquí unos tips que surgieron ahorita a partir de este curso que tenemos, este proyecto. ¿Y qué elementos intervienen? Pues bien, les voy a comentar cuáles son los elementos que intervienen y sobre todo que pueden garantizar que una persona con discapacidad visual aprenda inglés. Ya comentamos, ¿no? La importancia del idioma hoy en día es por cuestiones a lo mejor de trabajo y también de educación. Una persona con discapacidad visual tiene derecho a la educación y sobre todo también es una herramienta en inglés que le puede dar un plus, ¿sale? A la hora de la búsqueda de trabajo. ¿Qué elementos intervienen entonces en todo este conjunto? Ya hablamos del inglés, ya hablamos de la discapacidad y ahora tenemos que encontrar un producto. Este producto es un curso de inglés.
¿Qué factores o cómo podemos combinar? Pues bien, requerimos de tres elementos. Primer elemento, y que la verdad, voy a ser bien honesto, estoy sumamente agradecido con la FES Aragón, que es la institución en la que yo trabajo, porque nos han brindado todos los apoyos. El secretario de vinculación, el maestro Felipe, nos ha brindado, nos ha abierto las puertas. El coordinador del Centro de Lenguas, el profesor Andrés, ha sido un tipazo con nosotros. Nos ha brindado la oportunidad de que sus profesores sean quienes acepten el reto. El maestro Fernando, que es el director, nos ha dicho, adelante con el proyecto. Y sin lugar a dudas, han sido muchos factores y muchas personas las que han intervenido en este proyecto. El primer elemento que nosotros requeríamos es el apoyo de una institución. Una persona que nos dijera, sí, vas con el proyecto, ¿sale? Porque si no, si de por sí es difícil, en muchas ocasiones hay que remar aún más contracorriente. El primer elemento fue la institución. Parte indispensable hoy en día la FES Aragón, porque nos brinda las instalaciones, nos brinda los profesores, nos brinda las computadoras, nos brinda todo el apoyo que se puedan imaginar. Segundo elemento indispensable en todo esto, los estudiantes. Los estudiantes son la materia prima. Los estudiantes necesitamos gente que esté comprometida, gente que realmente diga, quiero aprender inglés, y sobre todo que esté dispuesta a nuevos conocimientos, tanto digitales como de una nueva lengua. Y por último, y uno de los más importantes, es los profesores. Por ahí nos faltan elementos en esa foto, no tenía a todos, desafortunadamente, pero estos elementos son indispensables. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también los profesores, si los profesores no se pueden enseñar, ¿estamos de acuerdo? Estos son los elementos que intervienen en un proyecto como el que ahorita les voy a comentar, como el que les voy a mencionar y que, bueno, me gustaría, si tienen alguna duda, que me la externaran. Siguiente. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Cuéntenme. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, por favor? Cuéntenme, ¿vamos bien? Vamos bien, perfecto. Ya hablamos, entonces vamos a desglosar cada una de sus partes. Yo les preguntaba, ¿quién diría, yo tomo el reto y sí lo aceptaría y sí diría, voy a ser profesor? ¿Qué requiero? Ahí les va para todos aquellos que dijeran, sí, sí me animo. Sí, no sé, aunque no sea de inglés y de cualquier otra carrera, si eres profesor, ¿qué puedes hacer? Esto fue lo que logramos o lo que hemos realizado para los profesores de la FES Aragón. Se les ha capacitado en temas de braille, se les ha capacitado en normas de trato, se les ha capacitado en cómo desarrollar material educativo para personas con discapacidad, cuáles son las herramientas que ellos tienen para partir de ahí y generar nuevas herramientas, pero ahora con ajustes para atender a personas con discapacidad, ¿no? Estrategias didácticas, ¿cómo puedo favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con mis alumnos con discapacidad visual? Y por último, tecnologías. Regresamos a lo que hoy la pandemia nos ha dejado, el uso de la tecnología. ¿Qué tan fácil es hoy en día darle clase a más de 15 personas con discapacidad en línea? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué opinan? ¿Es fácil o difícil trabajar con más de 15 personas en línea, una lengua, el aprendizaje de una lengua, la enseñanza del idioma? ¿Fácil o difícil? Los profesores hoy en día, que son los titulares, hay dos profesores titulares, la profesora Azucena y el profesor José Luis, se han capacitado en esos temas y les ha permitido aprender mucho en torno a cómo trabajar con una persona con discapacidad. Esto, para cualquier persona que diga, me interesa el tema, esos pueden ser algunos aspectos, algunos tópicos que ustedes pueden trabajar y con ello pueden comprender un poco más de cómo poder trabajar con personas con discapacidad visual. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Jessica, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Ah, ok, gracias. ¿Sale? Estos son algunos requisitos en cuanto al tema de, algunas sugerencias para que aquellos que sean docentes que están en esta plática, que se puedan capacitar y que puedan brindar una buena atención a las personas con discapacidad a partir de ciertos ajustes que puedan tener en sus materiales. Siguiente. Vamos a la parte de los alumnos. Requeríamos y decíamos, es importante que nosotros, hoy en día como institución, como en este caso FES Aragón, garanticemos los derechos de las personas con discapacidad.
Hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que marca algunos artículos. En él se habla de accesibilidad. Es decir, que las instalaciones cuenten a lo mejor, sean accesibles, que cuenten con señalamientos en braille, que cuenten con espacios adecuados para que una persona pueda transitar, que cuente con shalala, shalala, infinidad de cosas, ¿no? Pero que nos permita que una persona pueda estar en el lugar, ¿no? Que haya accesibilidad, tanto en las tecnologías como en los espacios. Siguiente, el artículo 21 de esta convención marca el acceso a la información, es decir, brindarles los formatos a las personas con discapacidad a partir ya sea de braille, a partir ya sea de macrotipos, y evitar que tengan costo alguno, ¿no? Sin costo alguno, y de acuerdo con las necesidades de cada una de las personas. Recordemos, cada quien va a aprender de manera distinta, cada quien va a requerir de braille, de macrotipos, de a lo mejor de formatos accesibles, digitales, no lo sé. Y por último, nosotros buscamos garantizar el derecho a la educación y sobre todo al aprendizaje de una lengua. Esto lo marca el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora, entramos con los alumnos. ¿Qué pasa con los alumnos? Pues bien, este proyecto es muy importante. Los alumnos son la parte indispensable y este proyecto surge a partir de ellos. Cuando os digo surge a partir de ellos, es presentarles a ustedes cómo surge y cómo nace el curso de inglés de 4 habilidades dirigido a personas con discapacidad visual. Este curso se ha enfocado en el desarrollo de las 4 habilidades, es decir, producción oral y escrita, comprensión escrita y auditiva. ¿Sale? ¿Cómo se inicia este proyecto? Les voy a comentar muy rápidamente. En la facultad, en el área de servicio a la comunidad, se aplicó una encuesta para conocer cuáles eran las necesidades que tenían las personas con discapacidad visual en el ámbito académico. Y uno de ellos, no sé si escucharon la plática de Ricardo, Ricardo es alumno de la facultad, él decía, para mí el aprendizaje de un idioma ha sido súper complicado. La experiencia de él fue, a mí el profesor me dijo, siéntate todo el semestre y ya pasaste inglés. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Si yo nada más le digo a mi amigo, a mi alumno, siéntate, ya con eso pasas. ¿Estarían de acuerdo? Eso no es enseñar y es exacto, ¿no? ¿Qué otras situaciones? Había gente que le decía, que te dicte tu amigo que te ayude. Pero el amigo está aprendiendo también. ¿Y qué creen? Era más complicado todavía, porque entre los dos se revolvían, ¿no? ¿Qué otro factor creen que incide mucho? ¿Creen que los profesores estaban capacitados en ese momento? No. Falta de preparación en los profesores porque también nunca se les había capacitado, nunca se les había dicho, bueno, si te llega una persona con discapacidad, vas a hacer esto. Nunca se les había dicho. Ojo ahí, ¿no? Es importante la capacitación. A partir de esas encuestas y a partir de años atrás que ya se venía trabajando el tema de discapacidad, permitió que los docentes conocieran un poco más. Falta de vocación. Híjole, aquí ya dependerá de cada uno, ¿no? ¿Qué otro factor? Ya hablamos entonces, falta de capacitación de los profesores. Ya les había enseñado algunos ejemplos de los materiales de cómo están en inglés y que si se dan cuenta es muy complicado si no contamos con estrategias para poder transmitir esa información. Y por último, ¿qué otro elemento creen que sea? Ya hablamos entonces de los profesores, de los materiales y de la capacitación, ¿no? Son esos elementos los que generan que se dé este curso. Déjame leer tus comentarios. Ok, todo bien. Por acá, perfecto. Actualmente, les puedo decir de manera muy gustosa y muy contenta, tenemos cerca de 40 estudiantes en la facultad, tanto personas ciegas como con baja visión, que están con nosotros. Ya llevamos 3 cursos, 3 niveles. El primer nivel ya están, digamos, a la mitad de este proceso de 6 niveles que se dan en la FES Aragón. Ya llevan, van en el tercer nivel. Ahí tenemos ahorita cerca de 10, 12 estudiantes. En el segundo nivel tenemos igual entre 10 y 12. Y actualmente, a partir de toda esta situación de la pandemia, abrimos un grupo en línea los días sábados. Y ahorita les digo, ahí tenemos 17 alumnos con discapacidad visual, tanto personas ciegas como con baja visión. No es nada fácil, no ha sido sencillo, pero les digo, son los elementos, tanto la institución, los profesores y los alumnos, los que han permitido que este proyecto siga creciendo. ¿Qué más se les da o qué cuestiones trabajamos en la FES Aragón en este curso de inglés?
pues contamos con materiales en formatos accesibles. Es decir, contamos, les damos los materiales en formatos Word, les damos los materiales en formato Braille y también en macrotipos. ¿Sale? Son formatos para que ellos los puedan manejar de acuerdo con las necesidades. Aquí me pregunta Samir, ¿cómo le hacen cuando están en línea? Samir, lo trabajamos todo a través de la plataforma de Google Meet. Y vamos a regresar a uno de los retos que les preguntaba hace rato. ¿Todas las personas saben trabajar la tecnología de igual forma? No. No todos podemos decir son hábiles, no. Hay algunos que nos cuesta mucho la tecnología. Sin embargo, parte importante de este proyecto y lo que hemos buscado con todos nuestros alumnos es, antes de iniciar un curso, ver cómo están ellos, hacer un diagnóstico y decir, ah, ok, hay que trabajar estos aspectos con esta generación. Y nosotros, tanto los profesores, tanto el profesor Azucena Escalante, también el profesor Juan Manuel, que estuvo piloteando este proyecto, nos hemos dado la tarea de trabajar con ellos los aspectos en los cuales vemos que es necesario puntualizar y a partir de ello capacitarlos y decirles, ok, vamos a trabajar la computadora hoy, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar el braille, a lo mejor si te falla, no lo sé. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de la plataforma de Google Meet, todos los sábados. Ahorita la generación que tenemos es una generación increíble porque todos ellos manejaban Google Meet. Entonces, ahí teníamos un punto a nuestro favor. ¿Sale? Esta es la cuestión del curso. Ahora bien, estas son imágenes de nuestro curso. Algo importante que nosotros hemos buscado en todo momento es que las personas sean parte, que conozcan la institución en la cual están trabajando, en la cual están estudiando, y nosotros siempre les damos un recorrido, hacemos que conozcan la facultad, y resulta ser que igual a partir de Servicio a la Comunidad y de la iniciativa de un chico de economía, se colocó señalamiento braille en toda la facultad, y todas las puertas de la facultad tienen braille. ¿Sale? Entonces, los chicos nos ponemos que toquen el braille, le damos un recorrido para que conozcan las instalaciones y todo eso para garantizar que realmente se sientan parte de la FES Aragón. Estas son algunas imágenes, algunas cuestiones que hemos trabajado con ellos. Esta es la primera generación que tenemos. Y no sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. Y bueno, este proyecto, digo, ya tiene tres semestres, ya vamos próximamente por nuestra cuarta generación y es uno de los proyectos que nos ha traído muchos beneficios en todos los sentidos para la FES Aragón, ¿no? Nos ha permitido conocer gente increíble, nos ha permitido apoyar a un sector que no había sido considerado, que había sido dejado de lado y sobre todo en búsqueda de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Para ir cerrando, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Antes de ir cerrando, les comento, nosotros en la FES Aragón ahorita estamos trabajando, como bien saben, por esta cuestión de la emergencia sanitaria en línea, pero si quieren saber un poco más, me pueden contactar, ya sea al correo proyectosinclusion@aragon.unam.mx o bien al 55 54 37 0650. A través de estos medios podemos estar en contacto, los puedo brindar apoyo, asesoría en torno al tema de discapacidad. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta para ya concluir con este proyecto y con esta conferencia, chicos. Cuéntenme, dudas, preguntas, los leo tanto en Face como en Zoom. Dudas o preguntas al respecto, todo fue muy claro, no les quedó nada claro, díganme. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Pues bien, muchísimas gracias. Agradezco a todos los organizadores de estas jornadas. De verdad, fue un gusto poder compartir con ustedes este proyecto. Agradezco a las personas que siempre me apoyan, a Lili, que siempre está ahí, que le toca sufrir bastante conmigo, a Azucena, que ha estado al pendiente de todos los grupos, a José Luis, a Juan Manuel, a Andrés, al maestro Felipe, por todo el apoyo que nos han brindado en torno a este proyecto. Y pues hoy en día sabemos que estamos aportando a la sociedad, ¿no? Que estamos generando un cambio, y me gustaría que si alguien de ustedes está interesado en participar en este proyecto o en proyectos de inclusión, con todo gusto se puede acercar a mí
podemos ver qué podemos trabajar desde la FES Aragón y lo más importante es aportar en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia. De igual forma, sigo esperando si hay comentarios, respuestas, no sé si tengan preguntas, chicos. Ana, por acá Jessica. Cuéntenme. ¿Algo más, chicos? ¿Dudas, preguntas? Sí, hay una pregunta. Dale, la escucho. Dice si esto se podría implementar en CU porque solamente está en Aragón. Si se puede implementar en CU, claro, podremos hablarlo y trabajar en conjunto, ver qué podemos hacer. Es muy importante en esta parte también el que ellos digan, vamos a hacer un proyecto en torno a este tema y si están con la disposición, adelante. O sea, el chiste es que nosotros podamos hacer crecer este proyecto, que no solo se quede en FES Aragón, porque hay una cuestión que muchos estudiantes están en CU o que viven más al sur y les quedan las distancias, son muy lejanas. Se puede implementar sin problema, con todo gusto si se ponen en contacto conmigo, podemos platicar, organizarnos y pues hacer crecer esto. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Jessica, tú dime. Me parece que no. ¿No hay preguntas? No hay más. Gracias, Lili. Sí, muchísimas gracias, licenciado Carlos, por su excelente ponencia y por el mensaje que también nos deja. Hay bastante que hacer al respecto por parte de estudiantes y profesores. Sí, bastante, pero lo más importante es que no se queden solamente en ideas, sino que se pongan en marcha. Este proyecto inició como una idea que nadie confiaba y hoy en día se ha vuelto una realidad y ha traído muchas cosas buenas para todos los que hemos trabajado en él. A ver, pregunta por acá, Jessica. ¿De las personas con discapacidad cómo ingresan a la UNAM? ¿Examen de admisión por igual? Sí. Pues, hay un examen que se aplica, que ya cuenta con bastantes cuestiones de accesibilidad. Se da en el centro de... ese fue de las convenciones de la UNAM, me parece, en el cual hay toda una logística para apoyar a las personas con discapacidad, ya sea a través de personas que fungen como lectores, a través de que las personas lleven a un acompañante, y también hay varios filtros para poder hacer esta cuestión, pero es un examen que se ha aplicado hoy en día con muchas cuestiones ya de inclusión de accesibilidad. La UNAM ha trabajado bastante, ha trabajado en conjunto con las instituciones encargadas en materia de inclusión de la UNAM. Listo, Jessica. Ya contesté una pregunta por acá que vi en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Y un último anuncio. Si están interesados en el curso de Braille, no sé si todavía haya lugares. Vamos a dar Braille el día de hoy a las 6 de la tarde. Voy a dar Braille a las 6 y mañana de 11 a 12 y media. ¿Sí, verdad, Jessica? Sí, los talleres se agotaron en fin de semana, pero pues podemos... Interesado, hacer... adelante. Sí. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook y también en Zoom. Muchísimas gracias a los organizadores y pues cualquier cosa sigo al pendiente. Muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo. Gracias. Luego.